Se fue así, mi gente. Hoy vamos para el bumbe. Esta palabra tiene dos significados y se los voy a contar aquí. Bumbe es una danza y ritmo de carácter fúnebre autóctono de la región pacífica, africano en su origen y cristianizado durante siglos de hegemonía colonial. Sí, suena bien, suena rico, pero de ese bumbe no vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de este bumbe. En esta fiesta, el Chocó, queremos paz, menos violencia. Bueno, 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 seguimos aquí en la fiesta de San Pancho. Ustedes han visto que aquí hay la parte colorida, los cachés, la comparsa, pero hoy vamos a conocer lo que es el bunde. El bunde. ¿Quieres saber qué es el bunde? Póngale cuidado, eso que está allá, ¿eh? Toda esa gente saltando allá es el bunde. Hoy nos vamos a meter al bunde. Vamos para allá, donde está el calor, donde está el resplandor. Eso es lo que hay, tú sabes. El que no perre, tiene chucha, tiene chucha. El que no perre. ¿Va a tocar? Sí, voy a tocar. ¿Dónde va a tocar el bunde? Vamos a hablar de este bunde, como se hace en el norte del Pacífico, como se hace en el Quito Chocó, donde la gente baila cha, 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 todo el mundo en el revolú, todo el mundo saltando, todo el mundo gozando. Y como todo género musical, obviamente tiene su rey, el rey del bunde, the king of bunde, Alex Pichi. Y apagaron los maestros. Vamos a ir directo para la chucha. El que no perree tiene chucha, tiene chucha. Ay, mamá. Oiga, Alex Pichi es un genio totalmente. Cada año, cuando empiezan las fiestas de San Pacho, empieza a tirar coros y melodías pegajosas. ¡El hueco! Que poco a poco van tomando forma y se convierten en la canción de fin de año, en su éxito de fin de año. Este año no es la excepción. Escuchen. ¡Hueso, we! Hoy nos vamos a subir con Alex Pichi en el carro a tirar flow y a tirar coro junto con él. Oiga, recuerden que San Pacho no se realizaba hace 2 años por el tema de la pandemia. Y para la gente, más de uno, como que bueno, y Tostado está aquí bundeando. ¡Ah! ¡El alce de hoy! ¡El alce de hoy! Pues no, estamos recargando energía y oxigenando toda la creatividad. La gente va haciendo un ejercicio, mire, vamos ni en el 10% de recorrido, mire ya. Y seguimos gozando, seguimos vacilando, niños propios y extraños, todo el mundo dejándose contagiar al ritmo de la chirimía. Muy bacana la comparsa, muy bacano el colorido, nos encanta, pero por lo menos para mí es mejor el boom. Estos sí son los propios exotiqueos, estos sí son los propios exotiqueos. O sea, no hemos podido ver el barrio Tomás Pérez, no lo hemos podido ver nada. Porque en el bunde de Alex Pichi nos gastamos bastante tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo. Oiga, la señora corriendo con las sillas ahí. ¡Vea! El paisano metiéndole a la chirimía. Aquí estoy con los muchachos de Exótico para el Mundo. Vacilando, gozando. Teníamos que hacernos sentir camiseta. ¿Y para dónde vamos? Para el bunde. Estilo papi, ¿sí o no? Doña Rosa de Bad Boy. ¿Usted qué? ¿Cuál era el mensaje con este flow que están tirando ahí? Papi, estamos demostrando que somos los mejores de Bad Boy, los Lakers siempre. De Chocó para el mundo, tú sabes. Chocó, fiesta patronales, vamos a toda madre hoy. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Es claro. No pienso volver. Ey, ¿qué significa que volvimos a San Pacho después de 2 años? Papi, estamos viendo la realidad. Queremos un pueblo sano. San Pacho es una fiesta sana. Que la gente lo diga. Que lo diga el mundo. Queremos más paz, menos violencia. El Chocó para el resto del mundo, papi, tú sabes. La visual maravilla. ¡Ragata! Nos vamos a entender muy bien. Miente, recuerden suscribirse y sigan conectados porque seguimos dando línea con estos vlogs. Hoy desde mi tierra, mañana desde cualquier lugar del mundo.
por un gentil auspicio de Arepas de la Negra en la ciudad de Quito. Muchachos, se fue así. Exótico para el mundo. Red. Cuando se vaya la luz. Oye. Cuando se nos va la luz, pagamos el recibo más caro. Pagamos el recibo más caro.